Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a Educa3. Esta semana conocemos el trabajo de los maestros de apoyo a la integración. Para ello nos hemos trasladado hasta el Colegio de Educación Infantil y Primaria Lepanto de Mairena del Aljarafe. Allí hemos conocido a María Eugenia Pérez, que lleva ya 30 años trabajando con niños con necesidades educativas especiales. En su aula de integración, María Eugenia trata de que estos alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse mejor en la vida diaria, con independencia y respetando sus diferencias. El Colegio Lepanto de Mairena del Aljarafe cuenta con un aula de integración cuya responsable es María Eugenia Pérez, maestra de apoyo a la integración o profesora de pedagogía terapéutica. Su trabajo, al que lleva dedicándose ya 30 años, consiste en atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. En este curso, María Eugenia trabaja con unos 30 escolares más o menos. Cada uno de ellos acude una hora al día a su clase de apoyo en grupos de 4 o 5. Normalmente tengo niños desde infantil de 3 años hasta ahora que somos primaria, hasta sexto. Entonces el día a día mío es que llego a las 9 de la mañana, tengo un primer grupo de niños de 9 a 10. Los niños están integrados siempre en sus clases con sus tutores. Y a esa hora procuramos que tengan ellos en clase lengua o matemática, salen al aula de integración y aquí lo que hago es apoyar lengua y matemática dependiendo de su nivel de competencia curricular. Si el niño está en tercero y tiene un nivel de competencia curricular de primero, pues trabajamos cosas del nivel de primero. Sobre todo programas de atención, de concentración, de lectoescritura, de lógica matemática, todo lo que es un poco rellenar los huecos que quedan ahí para que el niño pueda avanzar los aprendizajes de la clase. Luego a las 10 se va un grupo, viene otro grupo, se va otro grupo, viene otro, tengo 3 por la mañana, luego viene el recreo, luego tengo otro grupo que viene después del recreo. Y luego a última hora normalmente, pues lo que tengo son trabajo dentro de las aulas. Voy a un aula de sexto con un crío asperge a ayudarle un poco en la plástica porque está muy desorganizado. Luego tengo otra niña que es ciega, que está en el cole, y lo que le echo una mano a la cría, que lo que estoy haciendo ahora es un poco la movilidad por el centro, ¿no? Eso, las pautas de trabajo me las da un poco Vicky, que es la chica que viene al colegio para enseñarle ese tema, ¿no? Y luego otro día dedico a hacer las adaptaciones curriculares, trabajo con los tutores y tal. Y otro día voy a una clase de sexto a trabajar el conocimiento del medio con una de mis niñas integrada allí dentro. En esta aula, además de la temática curricular de las asignaturas troncales, matemáticas y lengua, los alumnos realizan otras actividades que les ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos en estas dos materias y al mismo tiempo les sirven para adquirir habilidades que le pueden ser de utilidad en la vida diaria. Este año, por ejemplo, han creado su propia empresa, Mavensol. En ella cada alumno desempeña un oficio, uno es policía, otra veterinaria, otra cajera. Para conocer mejor cada uno de estos trabajos, los alumnos realizan entrevistas a los propios profesionales. Hemos hecho una entrevista a un policía que aún no ha venido aún. Y tenemos las preguntas para hacérselas ya. ¿Qué ha pasado con ese sueldo? Todos tienen una cartilla de ahorro en la que reflejan sus gastos y sus ingresos. ¿Está bien? Hoy está bien. Es día de cobro y tienen que estar muy atentos para que no les engañen a la hora de darle su sueldo. 200 euros para cada uno. Muy bien. 50. ¿Cuánto? 150. Entonces, ¿te falta o te sobra? Me falta. ¿Te falta cuánto? 50. 50, muy bien. Hemos cogido los productos y los hemos hecho, pero has dicho que quien trabaja bien, ¿no? Tenemos una carta de evaluación que es esta y nos ponen puntos verdes y nos dan el sueldo, que es 200 euros al mes. Y hay que ir ahorrando y cuando ella diga, para saber manejar el dinero bien, pues esto parece una tontería, pero no lo es porque es para aprender. Pues ella coge los productos, ¿no? Y nos lo vende a nosotros. Y nosotros contamos el dinero para que el día de mañana no nos engañe.
la cantina de horarios tenemos un contrato firmado. Por el sueldo son 200 euros. Muy bien. Y ese dinero va a la cartilla de ahorro. Ahorro. Y luego con ese dinero, ¿qué es lo que hacéis? Pues llevarlo al banco. Y con ese dinero podéis comprar, ¿no? Vale. ¿Y a ti qué te gusta de las clases de aquí de María Eugenia? Trabajar. Hacer los deberes bien. Con este dinero pueden comprar en la tienda del aula. A ver, Pablo. Cogimos unos productos y pusimos el precio. Muy bien. En los productos. Después cogimos una ficha de la lista de las cosas. La idea también es lograr la mayor participación posible de los alumnos en el devenir ordinario de la clase y hacerlos independientes. Para que todo esto haya sido posible, el trabajo de los maestros de apoyo a la integración ha evolucionado mucho con el paso de los años. El trabajo ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Entonces, al principio éramos centro de EGB, entonces había hasta octavo. Yo siempre he hecho el mismo trabajo, soy profesora de apoyo a la integración y lo que hago es trabajar con los niños que tienen problemas. Entonces trabajo con los niños síndrome de Down, con los que tienen problemas de comportamiento, con los que tienen problemas de logopedia, de psicomotricidad, con todos los problemas. Tanto por debajo de la media, que serían los deficientes, los DIS, como por encima. Con los niños superdotados o de altas capacidades también entran dentro de mi trabajo. Lo que pasa es que ese número es menor y siempre se adaptan mucho mejor al centro y no los tengo que sacar fuera del aula. Sobre todo en el sentido de que, bueno, desde el punto, lo vemos todo absolutamente como algo... No, yo diría ni siquiera normal, ni siquiera lo vemos. Y son niños que están ahí, igual que los demás, y cada uno es como es, punto, ¿no? Así que ni siquiera hemos avanzado en el paso de decir, tenemos que verlo como normal, a empezar a verlo como normal, a no verlo, sino simplemente verlo como vemos otros niños que tienen pelo rubio, los ojos verdes, en fin, de una forma distinta, ¿no? Gracias a esta evolución, se ha conseguido dar respuesta a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, posibilitando su desarrollo personal, social y educativo en un entorno normalizado dentro de un centro educativo. Yo por supuesto que creo que sí, yo me acuerdo que al principio cuando yo empecé a trabajar eso de integración no existía. Estaban los centros específicos en el mejor de los casos donde los padres tenían de los pueblos tenían que dejar a sus niños en un internado y allí los atendían. Es en el mejor de los casos. En el peor, el niño deficiente se quedaba en el pueblo y no recibía ninguna atención. De hecho, yo cuando llegué a mi pueblo, que es Almonte, a trabajar allí por primera vez, me escolaricé a un niño con 14 años que no había estado nunca en el colegio. Eso eran los centros específicos. Se luchó por esa situación y evidentemente conseguimos hacer lo que llamamos la integración. La integración todavía hay que seguir trabajándola, sobre todo en secundaria, porque en primaria se ha trabajado mucho más y hay mucho más pasos. Evidentemente, si se contara con más personal, con más ayuda por parte de la administración, sería mucho mejor. Las TIC también han venido muy bien, porque los niños de integración con los ordenadores se manejan estupendamente. Es fantástico verlos con los ratones, buscando las cosas, cómo les ha solucionado muchas veces el problema de la motricidad fina, que no cogen bien el lápiz, le cuesta escribir, y entonces ahora con los teclados del ordenador pueden expresarse o comunicarse por escrito con más facilidad, ¿no? Lo que pasa es que en secundaria todavía hay que hacer un camino más largo y sobre todo potenciar muchísimo lo que es el trabajo en grupo y otros sistemas metodológicos que no sea todos los niños de la clase por la página 27 del libro de lengua. Porque mientras que se siga trabajando esa dinámica, los niños difícilmente se integran. Si se trabaja por proyectos de investigación o por otro tipo de metodología donde es más dinámica, donde se adapta más a toda la diversidad del aula, porque evidentemente cada vez son más diversos los cursos. Tenemos niños de otros países, tenemos niños deficientes, tenemos niños de Ucrania, de Marruecos. Entonces la sociedad es plural y cada vez hay que tener más medidas de atención a esa diversidad. Yo la valoración que hago es muy positiva en el sentido de que los niños que pertenecen o que participan en integración pues son niños que se consigue gracias al esfuerzo de ella y las profesionales como ella que estén, digamos, normalizados en sus relaciones con los demás, en el aula, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado yo creo que es un trabajo también positivo en el sentido de que también desarrolla
otra serie de actividades dentro y fuera del aula que también influye en lo que es la formación de esos niños de cara, no ya al grupo, sino de cara al futuro en su vida diaria. Aunque a veces la adaptación de estos niños al centro y la relación con sus compañeros no es tarea fácil. La relación depende mucho de ellos. Los niños siempre, todos los compañeros de la clase, siempre están muy positivos a la hora de la integración, de acogerlo, de integrarlo. La mayoría se integran fenomenalmente. Lo que pasa es que hay algunos que tienden algunas veces, algunos ratos, a automarginarse, ¿no? Que o son muy selectivos con los compañeros, que deciden tener dos amigos. Los casos más problemáticos son cuando los problemas son de conducta. Si un niño tiene la conducta alterada por lo que sea y presenta problemas en la comunicación o en el comportamiento con los compañeros, eso también hace, aunque los compañeros lo acojan, lo integren, pero da más problemas de relación en el grupo, claro, porque si son violentos y pega o lo que sea, pues eso, y a veces ese comportamiento parte de su problema biológico o de relación, ¿no? Que no lo hacen porque quieren, sino porque son problemas derivados de su patología. El trabajo de María Eugenia también resulta a veces complicado. Hace falta una gran coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa para lograr la integración de los alumnos. Lo primero es ponerse de acuerdo con el resto de profesores del centro para proponer estrategias concretas de aprendizaje en función de las necesidades de cada alumno. Lo más difícil muchas veces es la relación general. Date cuenta que estoy sola en el cole. Digo sola porque soy de PT y trabajo sola. Aquí no tengo, viene una logopeda dos veces a la semana este año, pero normalmente mi trabajo es solo, que no trabajo con otra PT, no tengo un equipo, sino que trabajo más o menos sola. Entonces, muchas veces te ves entre los profesores, entre los padres, entre no sé qué. Entonces, conjugar todo ese tipo de cosas para sentirte bien, integrada y trabajando con todo, yo creo que eso es lo más complicado para mí, ¿no? Tener un clima bueno de integración con todo, con la familia, con los niños, con los padres. Y luego, hace un par de años que estoy contenta y feliz porque por fin nos han mandado una monitora, con lo cual por lo menos tengo alguien con quien limar cosas, con quien ponerme de acuerdo con ella y consultar, y porque dos ojos siempre ven más que uno, ¿no? Fundamental es asimismo contar con el apoyo de las familias. Cuanto más se implican los padres, más posibilidades de éxito pueden llegar a tener sus hijos en su camino hacia su normalización educativa, social y personal. El apoyo de la familia es fundamental, tener una coordinación con ellos, que tú los llames, que venga, que la intervención educativa que tú hagas sea consensuada entre los padres, los tutores, los especialistas del centro y yo, eso es fundamental. Cuando no hay buena sintonía o cuando la relación no es buena por lo que sea, porque pueden surgir miles de problemas de que los padres a lo mejor están muy ocupados y vienen menos, hay personas que tienen una implicación más profunda y otras no, entonces pues eso los niños se nota, evidentemente. Cuando la familia está a partipiñón, como yo digo, con el profesor, los niños se ven que la evolución es mejor, claro. El trabajo de los maestros de apoyo a la integración comienza en el momento en el que se detecta alguna necesidad educativa en un alumno. En la mayor parte de los casos, estos niños ya han sido diagnosticados previamente por el equipo de orientación educativa de la zona. Los niños de necesidades educativas especiales, a la hora de llegar al centro, tienen diferentes modelos de escolarización. Entonces, los casos de muy pequeñitos, los que tienen 3 años, ya vienen diagnosticados por el EOE. Tienen que tener un dictamen de escolarización y a la hora de hacer la matrícula ya se matriculan directamente en el aula de PT. Ese es un caso. Luego hay otros casos de niños que están en el límite, que no se detecta en los niveles de casa o por parte de médicos, sino que se detecta en el colegio. Cuando un profesor opina que el niño ya no tiene un retraso escolar, sino que hay algún problema más que le permite evolucionar adecuadamente, pues entonces se pone en contacto conmigo. Hacemos un protocolo de que se llama de intervención, en el que primero los padres dan una autorización para que el equipo de orientación educativa, que es el EOE, lo diagnostique, le hacen un diagnóstico y en ese diagnóstico se ven los problemas que tiene y las intervenciones que se van a hacer. Entonces, pues ahí ya se dice, se hace un dictamen de escolarización para ese niño, aunque ya está escolarizado, y se dice, pues tiene que estar en tal clase con una integración combinada, un aula cerrada, un aula de integración, lo que se estime conveniente. Otras veces son los propios profesores los que, gracias a su experiencia docente, son capaces de detectar que un niño tiene problemas de aprendizaje. La detección precoz es fundamental en estos casos.
La mayoría de las veces las detenciones las hacemos dentro del centro. Ahora ya como entran en 3 años, casi desde 3 o 4 años ya podemos empezar a trabajar con ellos, porque el profesor ve que, hombre, tienen ya mucha experiencia y ven que el atraso que tienen no solamente evolutivo, sino que pasa algo más ahí, que no se va a solucionar poniéndole un refuerzo educativo, sino que hay que hacer una intervención más especializada, ¿no? Y sobre todo los casos graves de lenguaje, ¿no? Cuando un niño en 3 años no habla nada, no se comunica, no entiende, ese caso es evidente. Una vez concluida su formación en educación primaria, estos alumnos continúan sus estudios en secundaria. Por eso María Eugenia debe tener contacto también con el maestro de apoyo a la integración del Instituto de Enseñanza Secundaria de Referencia. Una vez que han terminado la primaria, yo siempre aconsejo que lo mejor es la normalización absoluta al instituto, que le corresponde por su zona, en nuestro caso es el Atenea, con sus compañeros de clase, y seguir allí. Allí está otra profesora de pedagogía terapéutica que les ayuda exactamente igual que yo. Entonces, allí agotar toda la escolarización, que hagan primero, segundo, tercero y cuarto, que tengan una buena formación, y cuando acabe la ESO, hay, en algún caso, que están bastante los límites sobre todo, pueden hacer lo que se llama una diversificación curricular, y pueden incluso tener aprobado la secundaria con ese sistema de diversificación. Una vez que han terminado la secundaria y han conseguido sacar el título, los que tienen el título de secundaria, pues bueno, pues pueden hacer un ciclo formativo, y los que ya no tienen título, que son la mayoría, pues entonces hacen dependiendo de cómo esté la normativa. Antes eran los programas de garantía social y ahora se llaman PCEPI. Entonces aquí en el Atenea tenemos uno de cocina, y ya han salido niños que han trabajado aquí conmigo, que están en un PCEPI de cocina y están trabajando allí en algún bar, me los encuentro por ahí en alguna cafetería. En definitiva, todo un trabajo de coordinación que, aunque a veces puede resultar complicado, para María Eugenia es de lo más gratificante. Ella es de las personas que disfrutan con su trabajo. Lo mejor de todo, la cara de satisfacción de sus alumnos cuando hacen algo bien. Lo más apasionante es verlos felices todos los días, además lo tengo claro. Y ve cómo cuando aprenden algo se sienten motivados y te dicen, estás contenta, mira cómo estoy, cómo lo he hecho, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Un trabajo muy bien valorado, además, entre sus compañeros y sus propios alumnos. Yo creo el darle a ellos el valor que tienen en sí, es decir, ser capaz de transmitirle a ellos que tienen una serie de valores, una serie de posibilidades, que pueden ser distintos, pero que simplemente son eso, distintos como somos distintos el resto de los demás, ¿no? Eso para mí que es lo más importante. Porque las cosas que no sabemos, ella nos las enseña y dedica su tiempo a enseñarnos. Con el trabajo de los maestros de apoyo a la integración, se está consiguiendo que desde el sistema educativo se acepte y respete la diversidad como un valor añadido de nuestra sociedad.